En una operación antidrogas realizada por las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública, decomisaron 990 kilogramos de cocaína. Hecho que se dio tras una alerta recibida mediante la cual les indicaron que al suroeste de la frontera con Panamá se observaba una lancha sospechosa. Todo como parte del convenio de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos. La alerta hacía referencia a un caso de transporte marítimo de drogas, determinándose que al suroeste de la frontera entre Panamá y Costa Rica se movilizaba un cargamento de este producto. La embarcación sospechosa empezó a cambiar de ruta al percatarse de que desde el aire los controlaba un avión estadounidense y por mar lo hacía una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas de nuestro país, quienes trabajaban en coordinación con la Policía de Control de Drogas, la PCD, del Ministerio de Seguridad Pública. Fue así como arrojaron varios paquetes al mar, propiamente a 89 millas náuticas de Golfito, al lugar al que llegaron los oficiales de Guardacostas costarricense, quienes, gracias a su efectiva labor en alta mar, recuperaron 50 paquetes, los cuales contenían el cargamento de droga. Es así como la PCD revisó los 50 bultos dentro de los cuales se hallaba el cargamento de este producto, mismo que sumó 990 kilogramos de cocaína. Un nuevo golpe en la zona, según el ministro de Seguridad Pública. Una zona importante. Yo, con mi experiencia en el organismo de investigación judicial, que me tocaba supervisar todo el país, pues conozco un poquito el tema de la criminalidad. Es una zona donde en algún momento se sentaron organizaciones criminales narcotráfico, que se han desarticulado. Precisamente hay algunos juicios ahorita en marcha muy, muy positivos, y me parece que eso ayuda a la región. No debemos descuidarnos en ninguna manera, ya que la región ahorita tiene unos índices de criminalidad manejables. Hay que tratar de seguir manteniéndolo, y en coordinación, por supuesto, con el OIJ, con la Fiscalía, la Judicatura. Eso es por lo que hemos apostado, por tener una buena coordinación y articulación con los otros estamentos que tienen que ver con seguridad. Con este decomiso, Seguridad Pública decomisó 25 toneladas con 965 kilogramos de cocaína, mientras que todas las policías de Costa Rica consiguieron incautar 33 toneladas durante el año anterior.